aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inanmam. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere inat. Sağım solum kötü kadın, sıkıldım beni yatın şu gıybet oyunundan. Yalancının mumu söner, hikaye başa döner, bir şarkı vardı neydi la? Laftan anlamaz. Hayat. Chicas, quédense en la línea de enfrente. Está bien, Peter. Vamos a ganar este juego. Sí. Ven aquí. ¿Cuál es tu táctica? ¿Hablas conmigo? Sí, claro que hablo contigo. En tu currículum dice que también hablas alemán. ¿Qué van a decir? Escúchame, aquí el grandulón dice que se quedarán atrás. Dice que jalarán. Y para vencernos, luego van a salir corriendo. ¿Van a salir corriendo? Uh-huh. Ah, entonces es el plan original, Classic Tactic. Ahora diles que si planean ganarnos, tendrán que hacer un esfuerzo sobrehumano. Díselos, cállate, ¿está bien? Sí, está bien. ¡Ya, ya! ¡Herrhausen, Vidania! Y mucho, Philipburg. ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Pikachu, Ken, Soshen! Hayat, ¿estás bien, querida? Ya, Mönchengladbach. Mujer, ¿qué estás diciendo? ¿Te asoleaste demasiado? Ya, bitte schon, ich liebe dich, good morning. Entiendo. Creo que está enloqueciendo de amor. Necesitamos uno más. ¡Aquí estoy! De por sí necesitaba un compañero. Me alegra que nos encontráramos. Cuando juego, no me interesan la raza o la nacionalidad. Solo importa si tenemos química. Bien, comencemos entonces. ¿Kerem? Anda. ¿Están listos? ¡Vamos! ¡Aquí vamos! ¡Anda! ¡Kerem, jala un poco más! ¡Mala, nos están ganando! ¿Quieres echar un vistazo mientras lo hago? ¡No puedo más! ¡Ay, pero que no es tan fuerte! ¡Turuk! ¡Ya! ¡Jueguen en lugar de estar discutiendo! ¡Compitan como equipo, por favor! ¡Vamos todos juntos, jalen! ¡Acabemos con ellos! Juro que no comeré nada en 3 días, pero miren, Ashley tiene un monstruo dentro. Anda, 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 anda. Miren a Peter. Vamos, vamos, vamos. ¡Eso es todo! Déjame comerme esto para que no quede nada. ¿Puedo tomar agua mineral?
Están deliciosos, en verdad. Deliciosos. Bueno, esta vez ganaron. Pero volveremos a enfrentarnos, ¿eh? Cuando quieran, amigo mío. Mi amigo, mucho gusto. Jugaron son muy buenos. Bien, ¿eh? De verdad. Muy buenos. Buenos. Jugaron muy bien. Felicidades. Bueno, Murat siempre se esfuerza mucho por conseguir a una chica. No. ¿Quieres decir que cambia en cuanto la consigue? ¿No es natural, Didem? La gente, los sentimientos cambian. No siempre sentimos de la misma manera. Con el tiempo, el amor se va y el sentimiento cambia. Eso puede ser bueno para una relación. El Murat es un cambio, es una evolución. Pero al revés, de ser humano a chimpancé. ¿En verdad? Pues verás, es un hombre sensible y atento mientras te está conquistando, pero una vez que lo consigue, se convierte en un hombre aburrido y grosero. Le gustan las emociones. Hay algunos hombres así, solo les interesan las emociones. Tratan de llevar a las chicas a donde creen que las conseguirán. Estás interesada en un hombre que es muy ambicioso y le gusta tener éxito en las cosas que emprende. En el momento de la conquista, todo y todos pierden importancia. Ah, exactamente, Murat, es así exactamente. Ahora organiza fiestas de cumpleaños para Hayat, actúa como si estuviera enamorado, la mira a los ojos y demás. Pero ya verás cómo la maltrata cuando se conviertan en novios. Hayat es una chica inteligente. No dejará que nadie la trate de esa manera. Sé que en realidad a Murat no le interesan las mujeres a las que conquista. Hay un asunto que debemos arreglar antes de volver a Estambul. ¿Qué asunto? El trabajo. Anoche estuve pensando. Creo que no puedes continuar trabajando como mi asistente. ¿Vas a despedirme porque estamos juntos? Eso ni siquiera lo digas. Estoy hablando de poder mejorar tu estatus. Porque no estaría bien que mi asistente le diera órdenes a la mujer de la que estoy enamorado. Murat, no quiero que nadie sepa de nuestra relación. ¿Por qué? Simplemente no quiero. No, esa no es una respuesta, Hayat. ¿Viviremos nuestro amor en secreto como si fuéramos adolescentes? No tengo nada que esconder, además yo no soy de esa forma. ¿Entonces quiere decir que no te importa lo que yo piense? Tal vez no quiero que me traten como a la novia del jefe, ¿no lo has pensado? Nadie se atreverá a hacer algo así. Si lo hacen, se enfrentarán conmigo. Dije que no quiero. Por favor, trata de entenderme. Bien, cariño, bien. Nos esconderemos. ¿Qué fue eso, Murat? ¿Una aceptación o una amenaza? Dije que está bien, puedes entender lo que quieras. Llamada de mamá. Rechaza la llamada. Es tu madre. Sí, recházala. Llamada de mamá. Doruk está llamando otra vez. ¿Por qué no contestas? Tal vez sea importante. Podría ser por tu abuela. Ashley, ¿acaso no sabes que es peligroso hablar por teléfono mientras conduces? Santo cielo. Discúlpeme. Llamada de mamá.
Escúchame, Doruk. Hay dos cosas que hacen enfurecer a las madres. Primero, lo que pasa después de medianoche. Segundo, las llamadas que no son contestadas. ¡Hola! ¿Hola? Quiero hablar con Doruk. Soy su madre. Lo sé. Sé que habla su madre. Y aun si no lo supiera, hay un gran letrero en su teléfono que dice madre. Bravo. Solo dime quién eres, por favor. Soy Ashley. Soy la enfermera, ¿me recuerda? Sin querer me quedé a dormir en su casa. Y luego me desperté por la mañana y desayunamos juntos. Fue un desayuno muy agradable, gracias a ustedes. Claro, no estaba preparado, pero usted dio las órdenes indicadas. Seguramente ordenó que pusieran el mejor queso sobre la mesa y que sirvieran huevos revueltos. La verdad, todo estuvo delicioso. Muchas gracias. ¿Dónde está Doruk? ¿Por qué no contesta el teléfono? Bueno, no contesta porque no debe. ¿Por qué? ¿Le sucedió algo a mi hijo? No, está bien. Después de estos dos días de vacaciones, creo que... Por favor, ya cuelga. Está mucho mejor. ¿Vacaciones? ¿Puedo hablar con mi hijo, por favor? No puede, porque está conduciendo en este momento. Vamos de regreso de Silé. Cuelga. No quería que se preocupara. Cuelga. De acuerdo. Señora Deria, ahora tengo que colgar. Creo que Doruk la llamará en un momento. Hasta luego. Que tenga lindo día. Hasta pronto. Mientras yo estoy muerta de preocupación, él se va a ir a Silé con esa enfermera. ¡Es increíble! ¡Se va a divertir con ella! ¡No le importa que me enfade o que me sienta ofendida por su conducta! Solo nos faltaba una loca. Ahora ya la tenemos. ¡Ay, qué tontería dije! ¿Por qué lo dije? Y además que tenga lindo día, también dije eso. ¡Qué tonta soy! ¿Acaso soy tu compañera de habitación? ¿De verdad soy tu amiga? Tú ya eres un adulto. Ashley, por favor, tranquilízate. Tendré un accidente si no te calmas. ¿Qué dijo mi madre? Solo está preocupada por ti. Puede preocuparse más. ¿Qué sucede, Doruk? Tu madre se escucha muy mal. Está muy molesta y tú no estás ayudando con esta actitud. Ashley, tuve un problema grave con mi madre. No quiero hablar con ella en este momento. Doruk, pero ella es tu madre, ¿sí? ¿Crees que haría algo para hacerte sufrir a propósito? Pues lo hizo. Hizo algo que no esperaba de ella. Puede ser. Después de todo, es un ser humano. Tiene derecho a cometer errores. No sabemos lo arrepentida que estará ahora, Doruk. Las madres son lo más preciado que tenemos. Doruk, escucha, por favor. Anda, llámala, ¿de acuerdo? ¡Hablen! Dime, ¿acaso no tengo derecho a pedírtelo? Además, sé que te sentirás más tranquilo después de hablar con ella. ¿Tu amiga no puede pedírtelo? ¿Por favor? ¿Llamaste? Estoy preocupada. ¿Estás bien? Sí. Yo no. No estoy nada bien. Por favor, vuelve a casa. La casa se siente vacía, hijo. Por favor, regresa. Este castigo es suficiente. Por favor, vuelve. Si quieres, no hables conmigo ni me veas, pero quiero tenerte a mi lado. Por favor, hijo. Iré a verte mañana para hablar. Nos vemos, ¿de acuerdo? ¿Lo dices de verdad? ¿Vendrás a visitarme mañana? ¿Hola? ¿Hola? ¡Aileen!
Dígame, señora. Limpia la habitación del señor Doruk. Que todo quede perfecto. El señor Doruk regresa a casa. Extraña mucho a su madre. Aşk ile kutsanan güzel kadın Ne güzel şey varlığım Dilime duadır adın Olduğun yer Gönlümün mabedidir Sanadır kalbimdeki her atım Sen ömrüme yazılan güzel kadın Ne güzel şey varlığım Dilime duadır adın Cennetin bahçesidir, sanadır attığım her adım. Sevilmek ne çok yakışır sana, adının yanında ne güzel durur adım. Al cennetine kabul et sen beni, seni çok seviyorum. Sevilmek ne çok yakışır sana Adının yanında ne güzel durur adım Al cennetine kabul et sen beni Seni çok seviyorum güzel kadın ¿Estás dormida? Sí, claro. Aşk ile kutsanan güzel kadın Ne güzel şey varlığım Dilime duadır adım Olduğun Yo no quiero despertar Los últimos días han sido un sueño Sanadır kalbimdeki her atım Sen ömrüme Entonces no quiero interrumpirte. Ya es muy tarde, pero mis sueños eran contigo. Nos vemos en 6 horas y 47 minutos. Que duermas bien. Tú también. Cennetine kabul et sen beni Seni çok seviyorum güzel kadın Sevilmek ne çok yakışır sana Adının yanında ne güzel durur adım Al cennetine kabul et sen beni Seni çok seviyorum güzel kadın ¿Cuánto tiempo seguirás escapando? ¿De qué? De hablar. Ni siquiera me has mirado desde que regresaste. ¿Crees que no me doy cuenta de que estás evitando hablar conmigo? No tengo problemas contigo. Además, prepara una segunda brocha e iré a ayudarte. Abuela. ¿Deberías estar dormida hasta ahora? ¿Qué haces aquí? Vaya, vaya, vaya. La abuela Simé vino a nuestra casa. ¿A qué se debe esta agradable sorpresa? Hijos, tenía tanta curiosidad que ni siquiera podía dormir. Podemos hablar hasta que amanezca. Vamos, siéntense. Díganme lo que sucedió. Cuéntenme. Vamos, vamos. Siéntense. Anda, hijo. Siéntate a mi lado. ¿Aclaraste ya tus sentimientos por Hayat? ¿Han decidido la fecha de la boda? ¿Qué fecha es? ¿Quieren dulces? Abuela, vamos, tranquilízate. No fue la gran cosa. Yo solamente le dije lo que sentía. ¿Le dijiste lo que sentías? Sí. Vaya, oficialmente has hecho historia. Abuela, ¿ves a este hombre?
En su interior había un príncipe romántico al que no conocíamos. Necesitaba un caballo blanco, eso era todo. Preparó todo un escenario en la playa, deberías haberlo visto. Era como un cuento de hadas. Si hubiera venido conmigo, también le hubiera dicho que sí. Bien hecho, Murat, es lo que deberías de haber hecho. Abuela, por favor, eso no es verdad. Solo había unas cuantas antorchas y velas, cualquiera pudo haberlo hecho. El escenario era un sueño, hermano, acéptalo. Vamos, no exageres. ¿Y tú qué hiciste? No dejaste a Ashley sola ni por un segundo. También me gusta mucho esa enfermera. Me encanta. Es una chica hermosa, amable y respetuosa. No, abuela. Ya hablamos y decidimos ser amigos. Eso es todo. Vamos, Doruk, no te engañes. ¿Cómo puedes ser su amigo? Hace mucho que no te veíamos tan contento. Sí, pero... No quiero nada de peros. De por sí las chicas son amigas. Haremos una gran ceremonia de bodas para celebrar las dos bodas al mismo tiempo. ¡Ay, gracias por dejarme ver esto! ¡Te sacrificaré un animal! ¡No puedo creer todo esto! ¡Vamos, tomen más dulces! No, tengo uno en la boca. ¡Anda, hijo! Está bien. Sé que estás enamorada. Estás muy feliz. Así que te fuiste de viaje con él. Pero al menos no permitas que te ciegue. ¿Qué quiere decir eso? ¿Acaso sabes algo que yo no sepa? Sé que hay un problema. Ni tú ni yo lo sabemos. No conocemos a Murat Hayat. Y según entiendo, ha salido con muchas mujeres. Eso fue antes. Ha quedado en el pasado. Y no ha hecho nada para lastimarme. ¿Estás segura? Es lo que siento. Es lo que quieres creer que sucederá. Eso es diferente. ¿Qué sucede? Y solo dilo francamente. Escucha. Yo sentí exactamente lo mismo por mi esposa. ¿Y sabes lo que pasó? Me engañó con un amigo después de 2 años de matrimonio, no de 2 meses. Sé que cualquiera puede hacerlo. Lo único que te pido es que tengas cuidado. No te entregues por completo. Porque si Murat te hace daño, yo también se lo haré. Mamá, gracias otra vez por este maravilloso desayuno. Ah, pero no hay un plato para Fadik, iré por uno. Siéntate, Ashley, siéntate. Esa persona va a desayunar en su casa. ¿Acaso tuviste un problema con esa persona? Al menos es lo que siento. Dinos qué sucedió. Sí, no pueden lastimarse, no pueden hacerse estas cosas. Bueno. En este momento, la verdad es que prefiero que no hablemos de esa horrible persona. Esa loca de Fadik. En fin, hablemos de otra cosa. ¡Uy, hija mía! ¡Qué hermosa estás! Ven aquí. Dime, madre. ¿Quién te trajo a la vida, hija? ¿Eh? Eres muy hermosa. ¿Eh? Estás más hermosa después que regresaste de ese viaje. ¿Eh? No, madre, no lo creo. Sí, es verdad. Incluso tu rostro está sonrosado. Tus ojos brillan de un modo distinto. Resplandeces como si fueras una lámpara. ¡Cuánto me alegro, hija! Luces muy bien, ¿sabes? Bueno, si tú lo dices. Sí, es verdad. No sé qué te sucedió. Pero en verdad luces más hermosa, hija. ¿Eh? ¡Ay, mi querida hija! ¡Te amo! ¡Te quiero tanto, hija! Tengo que contestar, mamá. Es el señor Murat, el jefe. Sí, dime. Buenos días. Buenos días. ¿Qué haces? Desayunando. Bien, ¿estás lista? ¿Para qué? Saldré enseguida, pensé que podría pasar por ti. Imposible. ¿Por qué? Porque la gente podría verme salir de tu auto. Imagínate qué pensarán después de eso. Que estamos enamorados. Y es cierto. No entiendo por qué no quieres que nadie lo sepa. Hay
Ayer hablamos de esto, Murat. El amor y el trabajo no es profesional mezclarlos. Además, no te gustan este tipo de cosas. Voy a llegar tarde. Nos vemos en la compañía, ¿te parece? Está bien, señorita. Doruk, hijo, cariño. Bienvenido a casa. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Tienes hambre? ¿Quieres que te preparen algo de comer o beber algo, mi amor? Estoy bien. No es necesario. Espera, estarás más cómodo así. Si quieres, podemos ir al salón. Madre, dije que estoy bien. Siéntate. Vine aquí a hablar. Me has llamado por días. Y no has contestado. Lo siento, no es verdad. Ashley contestó una vez. Venían de regreso de sus vacaciones. Es verdad. Iba conduciendo, así que Ashley contestó. ¿Me quieres decir qué fuiste a hacer con esa enfermera, Sile? Estaba tratando de aclarar mi mente. ¿Y qué problema hay con esa enfermera? A diferencia de ti, yo no elijo a mis amigos por el trabajo que tienen, madre. Además, vine aquí a hablar contigo de otra cosa y mira lo que haces. Me voy. Doruk, por favor. Está bien, está bien. Hijo, siéntate, por favor, hablemos. Madre, escucha. ¿Crees que me agrada que estemos en esta situación? Quiero perdonarte y volver a vivir en mi propia casa. Entonces regresa, Doruk. Con una sola condición. Cancela ese contrato que firmaste con mi hermano. ¿Está bien? Está bien. Está bien, hijo. Solo quiero tenerte en casa. Por favor, perdóname. Nunca pensé que harías algo así, madre. Está bien, ven, ya, no llores. Ashley, ¿no vas a hacer nada hoy? ¿Por qué no duermes en casa? ¿Por qué nos estás siguiendo a esta hora? Parece que quieres decirme algo. Vamos, dilo de una vez. En realidad, sucedió algo con Doruk. Eso quería decirles. Doruk y yo somos algo. ¿De verdad? ¿Ya son novios? ¡Qué gran noticia! ¡Lo sabía al fin! Escucha, llegas tarde a esto. Ahora tienes novio. No, no somos novios. Somos amigos. ¿Qué estás diciendo, Ashley? ¿Cómo sucedió eso? Así sucedió. Doruk dijo que no le gustaban las situaciones inciertas, ¿saben? Así que me pidió que eligiera entre ser novios y ser amigos. No pude decirle que fuéramos novios, así que elegí ser su amiga. Eso le dije. Oye, escucha, Ashley. Esto es una terrible tragedia, ¿entiendes? Si realmente no quisiera que fuera su novia, ¿crees que te habría dado esa opción? Ashley, en verdad no piensas bien. Amiga, no puedes pensar. Eres como un jabón, solo tienes espuma en la cabeza. Entiende, definitivamente le gustas, compréndelo. Pero ya es muy tarde para eso, porque ahora somos amigos. Amigos para siempre, en las buenas y en las malas. ¿Por qué? ¿Acaso firmaron un contrato? Ese chico está jugando contigo. Acaba ese juego. Llama a Doruk y pídele que realice una tarea que haría un amigo. Pero debe ser algo que solo un verdadero amigo haría por ti. Es verdad. Es una gran idea. Sé que a esto no se resistirá. Así que va a estallar y luego admitirá que fue un juego. Se va a arrodillar y admitirá que te quiere. Chicas, son geniales. ¡Ay! Sarte.
Buenos días, señor Murat. ¿Qué hora es, señorita Hayat? Las 8:55. ¿Y a qué hora comienza su turno? A las 9. No, señorita. Su turno comienza antes de que su jefe llegue al trabajo. Y el señor Murat llega a la compañía a las 8:45. Ya debería saberlo, Hayat. ¿Y por qué comenzamos a trabajar a las 9? Que sea a las 8:45. No opines, solamente hazlo. ¿Quiere algo más? ¿Eso es todo, señor? Perdón, ¿tiene otra orden? Si puedes hacerlo, quisiera tomar un buen café. ¿Hay algún problema? ¿Qué sucede? No. El señor Murat siempre es así. ¿Qué, acaso quieres morir? El horario no puede cambiar solamente porque a ti te apetezca. ¿Pero yo qué te hice? En fin, voy a llevarle su café para terminar con este asunto. ¿Qué necesita, señor Ibrahim? Este es el boletín de prensa y los anuncios. Adelante. ¿Tu café? Te traje tu café. ¿Qué debo hacer? ¿Acaso debo felicitarte por cumplir con tu deber? ¿Qué sucede, Murat? Por favor, te pido que mantengas la distancia entre nosotros dentro del lugar de trabajo. ¿Qué es esto? ¿Una broma o un castigo? No, solo cumplo con tus demandas. Respeto tus deseos. Pero no me refería a esto. Escucha, Hayat, no puedo actuar como tú. No puedo cambiar así de pronto. Me pediste que ocultáramos nuestra relación aquí, y aunque no estuve de acuerdo, acepté. Por eso creo que no podemos acercarnos, ¿de acuerdo? Comprende. Ahora, si me disculpas, debo volver al trabajo. Bien, como quieras. ¿Qué estás haciendo aquí? Te estaba esperando. ¿Por qué? ¿Sucedió algo? Es justamente lo que iba a preguntarte. No quise hablar delante de Carla. ¿Todo está bien? Estoy confundida. El hombre que me envió un mensaje esta mañana no es el mismo que ese. Bueno, ¿qué le pasa? Hablamos después. Ahora debo seguir trabajando. ¿Cómo desees? ¿Qué le sucede? ¿Qué? Escucha, amiga. Ese hombre es atractivo, es un caballero, pero admitámoslo, también es inestable. Lo sabemos, no es normal. Ay, ¿a qué viene eso, Ipek? No fue él. Hayat le dijo que no quería que la trataran como la novia del jefe. Quería mantenerlo en secreto. Él no lo dijo. Hayat lo dijo. ¿Dijo? ¿Qué me pasa? Me he convertido en la señora Miné. Está bien, tal vez dije todas esas cosas. Las dije. Pero creo que no debería de exagerar así. Esto te está afectando. Es una estrategia para obligarte a cambiar de opinión. Entonces se ablandará con el tiempo. No lo presiones. No, tranquila. No. Me saldré con la mía en esto. Entonces ya sabes qué hacer. ¿Qué hago? Retroceder, cariño. Retrocede.
Buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Igual. Cada día encerrarte es una tortura. Trata de cambiar la perspectiva. Debe ser difícil para ti. Hoy no es especial para mí. No puedo aceptar lo que me sucedió. Siento como si fuera una servilleta que tiraron a la basura. Murat me ha hecho sufrir mucho. ¿Qué te hizo Murat, Didem? Pues hablar una y otra vez de esto altera mucho. Pero en una frase, Murat nunca ha sido un hombre predecible. Además, le gusta jugar con las mujeres. A veces es un caballero, es muy atento, pero en otras es muy grosero. ¿Cómo le llaman a esta situación? Personalidad múltiple. ¡Ah! Eso. De seguro ese es el problema. Ese. Adelante. ¿Tienes tiempo, Murat? Claro, por supuesto, Deria. Pasa. Bienvenida. Gracias, cariño. Anda, siéntate. Debemos hablar. ¿Quieres que te pida algo de beber? No quiero nada. No estaré mucho tiempo. Creo que ya no necesitaremos esto. Este no es el contrato en el que asumo la responsabilidad si el proyecto de la nueva imagen llega a fracasar. Así es, querido. Estuve pensando que Doru y tú han trabajado mucho por esto. Y la verdad es que lo han hecho tan bien que me avergüenza lo que hice. Pero sé que eres un hombre comprensivo. Solo lo hice pensando en mi hijo, pero en realidad debí confiar en ti, no en Doruk. Ni siquiera sé qué debo decir. No digas nada. Podemos cancelar el contrato. Solo piensa como si nunca hubiéramos hecho esto. Olvídalo si puedes, ¿de acuerdo? De acuerdo. No. Tuval, hola. No. Sí, empaca ese y llévatelo. No lo arrastres. No lo arrastres. No lo arrastres. What? ¿Cómo estás? Luces muy relajada. ¿Y? ¿Cómo estuvo el cumpleaños? ¿Se divirtieron? En una palabra, fue increíble. Fue maravilloso. Fue excelente. Más de lo que imaginé. No quiero que te canses. Dijiste una palabra. Fue como vivir en un sueño. Como en un cuento de hadas. No tienes que exagerar, querida. Después de todo, una persona nace, crece y muere. ¿Verdad? ¡Nos divertimos mucho! ¡Nos divertimos mucho! Sí, claro. Divertirse de esta manera es extraño porque hay muchos problemas en el mundo. ¿Así es? ¿Y qué le regaló Murat a Hayat? ¿Qué fue? ¡Sí! Le dio un regalo maravilloso, Didem. Ay, pero ¿qué puede ser? Murat no es bueno para esas cosas. Por ejemplo, una vez me regaló un lustrador. ¿Puedes imaginarlo? ¿Qué le dio? ¿Fue un lápiz? ¡Fue un lápiz! ¡Una regla! ¡Una regla! ¡Una regla! No. Le dio un collar que perteneció a su madre.
una reliquia familiar. Y lo hizo justo antes de confesarle que está enamorado de ella. ¿Murat hizo eso? ¿Lo dices en serio? Bueno, ¿cómo puedo decirlo? Murat y Hayat ahora tienen una relación. Se pertenecen el uno al otro. Están enamorados. Murat preparó un lugar que parecía un sueño y le confesó sus sentimientos a Hayat. Oh. ¡Ah! ¡Eso es bueno! ¡Me alegro! Buenas noticias. Entonces, debo felicitarlos antes de que sea muy tarde. Porque podrían terminar pronto. Algo podría sucederles. Podrían terminar. Por desgracia, podría suceder. Hola, Doru, ¿qué haces? Estoy trabajando, Ashley. ¿Y tú qué haces? Me estoy muriendo. Estoy muy mal. Las vacaciones fueron muy buenas para mí, pero me deprimí al llegar a esta casa. Estoy muy aburrida. No puede ser, Ashley. Tengo mucho trabajo que hacer. Pues qué triste. Es una pena. Pero estoy tan sola. Estoy tan sola que podría hacer un coro con las voces que escucho en mi cabeza. Así de sola estoy. Amigo. ¿Pero qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que vaya a buscarte? No, tranquilo. No es necesario. Puedo ir yo sola. Sé que no hará ninguna diferencia, pero no quiero que hoy me dejes sola. ¿Está bien, amigo? Genial. Ahora tengo que entrar a una reunión, pero saldré en cuanto llegues y nos divertiremos juntos. Está bien, pero hoy haremos lo que yo quiera, ¿de acuerdo? Como los mejores amigos que somos. Está bien, incluso podemos hacer una competencia de hot dogs. En fin, haré lo que quieras. ¿Sabes algo? Te has convertido en mi mejor amigo. Eres increíble, Doruk. ¿Lo prometes? ¿En verdad? ¿Lo que yo quiera? En verdad, princesa. Lo que tú quieras. Está bien. De acuerdo. Aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inanmam. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere inat. Sağım solum kötü kadın. Sıkıldım beni yatın şu gıybet oyunundan. Yalancının mumu söner. Hikaye başa döner. Bir şarkı vardı neydi la? Aşk laftan anlamaz.